Aquí comienzan los 60 minutos más candentes entre invitados y su conductor en Hablando Claro con Javier. Bienvenido. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su programa Hablando Claro con Javier. Mi nombre es Javier Moya Rojas, soy un periodista totalmente independiente del centro de Colombia, quien les agradece inmensamente que me acompañen, pero primero que todo, gracias a Dios por regalarme un día más, una semana más, permitirme estar aquí frente a estas cámaras de televisión que me permiten llegar a todos ustedes. Hablo del canal Boom Televisión y el canal 8 de Puerto Salgar, Cundinamarca. Para ellos, mil y mil gracias. Y para todos ustedes que me siguen también a través de las redes sociales, como la página de Hablando Claro con Javier y las páginas diferentes de los canales. Mil gracias por acompañarme en cada programa. Hoy nos está acompañando un deportista del municipio de La Dorada. Muchos de pronto dirán, bueno, ¿quién es Leonel Armando Benavides Zapata? Muchos no lo conocerán por el nombre. Pero si yo les digo, Corcho, todo el mundo sale y sabe quién es. Hoy nuestro invitado es uno de los corchitos, Leonel Armando Benavides Zapata. Él es presidente del Real Dorada Sí Podemos, al cual le damos la bienvenida y le decimos gracias por estar aquí. Buenas tardes, Javier. Primero que todo, muchas gracias por la invitación en este importante canal de La Dorada y de la región. Bueno, ¿quién es Leonel Benavides o quién es Leonel el Corcho Benavides? El Corcho Benavides, sí, me quitó la pregunta, yo se le iba a hacer, ¿quién es usted? Porque muchos dirán, bueno, ¿y qué? Sabemos que los corchos tienen su fama de deportistas, más que todo en el con esa esfera redondita, bien sea en futsal, en fútbol, en todas las categorías que maneja el fútbol, pero ¿quién es Leonel? Bueno, Leonel el Corcho es hijo de Rodrigo Benavides. Mi padre murió hace 12 años. Mi madre es María Rubiela Zapata, antioqueña, y tengo una hermana que hoy en día vive en Estados Unidos, Judy Tatiana Benavides, que es la que inició el tema Real Dorada conmigo. Leonel Benavides está vinculado al deporte desde que nació y hace 20 años estoy en la línea del fútbol de salón o microfútbol, participando a nivel nacional, representando a mi departamento por primera vez por allá en el año 2004 con la Liga Caldense, quedando Valla Menos Vencida en todo el país, Valla Menos Vencida en Colombia y quedando en tercer lugar. ¿2004 o 2014? ¿Cuántos años tiene usted? 34 años. Vea pues. Claro que parezco un niño de 20, claro. Pero yo decía, yo lo calculaba por ahí de 20, 20 y sí, algo. Sí. Yo dije, uy. Bueno, gracias, Javier. De pronto porque, relativamente sí trasnocho bastante, pero nunca en mi vida he probado licor, nunca en mi vida he fumado, aunque tengo amigos de toda clase, pero gracias a Dios sí tengo unas buenas bases, unos buenos principios gracias a mi familia y gracias al deporte, como siempre lo he dicho. Entonces, desde el 2004 se viene una serie de torneos en mi vida, torneo nacional infantil Interligas, torneo nacional junior, torneo nacional juvenil. Mi proceso fue, todo el proceso lo vi con la selección Caldas hasta llegar en ese entonces la primera liga profesional, semiprofesional de élite que se jugaba en nuestro país, que era la Copa Postobón. Tuve la oportunidad de jugar con Real Caldas, el primer equipo de nuestro departamento, el segundo, porque el primer equipo fue Cuervo de Manizales, el segundo equipo de nuestro departamento. Y gracias a eso pues se me abrieron las puertas. Fui el primer doradense, o soy el primer doradense en ganar una medalla en Juegos Nacionales, en deportes de conjunto y en deportes individuales en toda la historia del deporte doradense. Es algo que le doy gracias a Dios porque se abrieron las puertas a los demás doradenses en todas las disciplinas. Hoy en día tenemos buenos
deportistas en balonmano, son los que ahorita último están resaltando mucho en Juegos Nacionales, que es el evento multideportivo más importante del país. Después de esto, viviendo en Manizales, soy becado de la Liga Caldense Fútbol Salón, empecé la licenciatura en la Universidad de Caldas, ahí quedamos también campeones nacionales universitarios. Gracias a este torneo nacional universitario voy a un intercambio en México, en Veracruz, en la Universidad Veracruzana de México, y decido terminar la carrera ya, hago homologación de materias y termino la carrera en la Universidad Veracruzana de México, una de las 5 universidades más importantes de México, del país de Norteamérica para otro Centroamérica. Entonces de ahí se empiezan a abrir muchas puertas en mi vida, a conocer muchas personas, y de ahí es donde tengo también después la posibilidad de ir por primera vez a un mundial de fútbol de salón, ya ahí sí ya no como deportista, sino que ya como parte del cuerpo técnico de la selección mexicana. De verdad siempre agradecido con la Federación Mexicana de Fútbol de Salón, AMF, porque fue algo que lo tenía desde niño, un sueño desde niño, no se pudo cumplir como deportista, pero se cumple como parte del cuerpo técnico en Paraguay. En ese mundial fui como preparador de arqueros, después regresamos a México, se viene el Suramericano Mayores, y ahí ya voy como técnico, donde México nunca había podido ganar un partido ni siquiera, y se obtiene la primera victoria en toda la historia de México, gracias al grupo de trabajo, que era un grupo de trabajo muy bueno. ¿O sea, quedaron campeones? No quedamos campeones, pero México en la historia nunca había ganado un partido en un suramericano a un equipo de Suramérica, ya fuera colombiano, paraguayo, argentino, y se logró esa victoria. Entonces se empieza a abrir un poco más la brecha, y de ahí en Baja California después jugamos el Mundial de Clubes, el Mundial de Clubes, representando a México con un equipo que se llama Calvario Latino. También saludos a todas las personas de allá de México, de Baja California. ¿Sí sabe que nos ven en México? Sí. Nos ven en México, nos ven en España, nos ven en Estados Unidos, en Perú y pues, en Ecuador también. Listo. Ah, también. Saludos. Vea, le digo Ecuador porque le veo también, sí, el escudo. Esa camiseta, me la envió el presidente de Ecuador ahorita en el Mundial de Argentina. Más ahorita me va a hablar sobre eso. Sí, sí. Entonces, de ahí voy al... Vamos a la Intercontinental, al Mundial de Clubes en Baja California, y también se obtiene unos buenos resultados, aunque no era lo esperado, porque el objetivo era quedar campeones mundiales, pero no se obtiene el objetivo, pero se dejaron puertas muy abiertas a nivel internacional. Lo deben de querer mucho, Corcho, en México. Sí, en México, mi historia en México, como en todas partes, se divide en varias líneas. Muchas personas me conocen por lo disciplinado que soy. Trato de ser una persona disciplinada, también con mis errores como toda persona. Tengo amigos de toda clase, pero siempre son tres líneas que son como características mías. Una es el tema de lo académico y todo lo del estudio. La otra línea, todo lo deportivo. Y la otra línea, que siempre trabajo con el barrismo social. Soy fanático también de América de Cali, y es algo que a la gente se le hace raro. Sigo a la América de Cali por todo el mundo y por todo Colombia, pero siempre trabajando por los muchachos de manera social. De pronto, saliendo un poquito del tema, Javier, todos los muchachos de la barra de la América, hoy en día, a comparación de hace 10 años, 8 años, ninguno quería estudiar, mantenían viajando en mula. Hoy en día todos los muchachos ya terminaron su tecnología en el SENA o tienen una profesión gracias al SENA, que es, creo que, una entidad académica muy importante. ¿Cómo le decían en México? ¿Corcho? No, Corcho. ¿Sí? Sí, ¿también? Sí, Corcho. ¿Corcho volvió internacional? Sí, Corcho. Allá todo el mundo Corcho.
la relación con los profesores de la universidad súper excelente, relación con amigos del fútbol súper excelente. No en todos lados es corcho. Leonel, ¿por qué cree que se le dan las cosas más en el exterior que en su mismo país? O sea, porque dése cuenta de pronto lo que ha logrado, y lo ha logrado es fuera del país. Sí, Javier. Esto, creo que una de las cosas es porque el microfútbol en Colombia es el deporte más practicado. El fútbol de salón, el microfútbol es el deporte más practicado. El nivel de Colombia es súper altísimo. Y creo que tuve maestros durante toda mi infancia como Jaime Cuervo, que ha sido campeón mundial, Jaime Castellanos, el mejor formador del país, Jaime López en la universidad, también un excelente profesor, Milton Hernández de la Liga Caldense. Entonces siempre me guiaron, y también de pronto porque muchas veces no creemos de pronto ya en lo local, en el talento de nuestro municipio, en el talento de los doraenses, y creo que sí podemos, Javier. Yo creo que es de acomodar algunas bases, algunas cositas, y los doraenses sí sabemos, los doraenses estamos capacitados para grandes cosas. Bueno, ¿cómo le gusta que le digan? ¿Leonardo, Corcho o Armando? No, Leonel me dice. Leonel me dice mi mamá. ¿Cuándo está brava? Cuando está brava. Ah, bueno. Y cuando me dice Armando, ahí sí, escóndase. Ah, está peor. Sí. ¿Y cuando está contenta le dice Corcho? No, mi mamá sí no me dice Corcho, me dice Leo. Mi mamá sí no me dice. ¿Cómo le gusta Corcho que le digan? Pues por tradición familiar. Corcho. Corcho, aunque un tiempo me decían Corchito. Pues no. Por lo que estaba pequeñito, pero ya no le cabe sí que le diga Corchito. No, ya. Pero ya ahí no, le voy a decir Leo. Ya Leo, la Dorada ha venido creciendo, lo he notado, vuelvo y le repito, no. O sea, quiero que conozca, no soy el súper conocedor de este deporte, pero sí me empapo siempre de los temas que voy a hablar. Y he notado que la Dorada ha venido creciendo en futsal. De hecho, creo que están realizando unos campeonatos, algo así, van realizando unos campeonatos. ¿Pero sí le falta apoyo a esta disciplina como tal en el municipio? Sí, Javier, de pronto aclaro este tema. Aquí en el municipio hay dos equipos. Un equipo que juega fútbol sala, con buen apoyo administrativo, pues por X o Y razón, pues la administración tendrá sus razones. Y el otro equipo es el equipo que yo estoy a cargo, que es el Real Dorada, que es el equipo del pueblo, que de eso sí me gustaría hablar de pronto al final. De eso vamos a hablar ahorita, porque sí podemos, ¿no? Sí, claro, eso. No, porque sí podemos. Ah, Real Dorada así, sí podemos, sí. Real Dorada sí podemos. Así es el nombre oficial. Me llamó la atención eso. Registrado por con aval de la FIFUSA a nivel internacional para estos 3-4 años. Entonces, ese Real Dorada sí podemos tiene muchos significados. Entre esos que si yo pude, si se pudo, los muchachos también, Javier. Bueno, usted acaba de nombrar algo que es la FIFUSA. Para los que no conocemos mucho de estos temas, yo sí quiero que ahorita, después del primer corte comercial, me cuente qué es la FIFUSA o qué es la AMF. Listo. Porque yo, eso me suena a mí, el AMF me suena como las luchas marciales. ¿Sí? No. Pero no sé que no tiene que ver con eso, por eso quiero que ahorita nos cuente. Vamos a un break de comerciales y ya regresamos. Hoy está con nosotros el señor Leonel Armando Benavides Zapata Corcho, quien es el presidente del Real Dorada. Sí podemos. Ya regresamos con más de esta buena entrevista en Hablando Claro con Javier. ¿Buscas el plan perfecto para celebrar el Día de las Madres? Doradense, madrugue a los impuestos. Acérquese a la Secretaría de Hacienda de manera anticipada y obtenga un descuento tributario de 10% si paga antes del 30 de abril, 8% si paga antes del 30 de junio. Su contribución es clave, aportará la construcción de un mejor presente y futuro para todos. Juntos, recuperaremos la Dorada. Lo
Los caldenses nos empeñamos en construir un plan de desarrollo inclusivo y participativo. Agradecemos a las más de 10.000 personas que incluyeron sus propuestas para la construcción de la hoja de ruta que consolidará a Caldas como un departamento sostenible y competitivo. Su opinión y participación fueron pieza clave para la materialización de los sueños que hoy están por consolidarse. Gobierno de Caldas. El Centro Comercial Dorada Plaza consiente a mamá con una motocicleta. Los medios de comunicación se unen al Centro Comercial para hacerle la fiesta a las mamitas. Por compras superiores a 30,000 pesos pueden participar. Además, tendremos artistas, shows, rifas y mucho más. Desde hoy y hasta el 18 de mayo puedes participar. El Centro Comercial Dorada Plaza este 18 de mayo desde la 1 de la tarde celebra con todas las mamitas. Centro Comercial Dorada Plaza, donde cada visita es una experiencia única. Apoya Cámara de Comercio de La Dorada. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? De Morir Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en De Morir Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada, Caldas. De Morir Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne. Estamos de vuelta con nuestro invitado en Hablando Claro con Javier. Regresamos nuevamente a Hablando Claro con Javier y hoy estamos con Leonel Armando Benavides Zapata, el popular Corcho, aquí en La Dorada. Y yo pienso que en Caldas, todo mundo que tenga que ver con el deporte sabe quiénes son los Corchos. Él es el presidente real de Real Dorada, si podemos. Corcho, antes de irnos a comerciales le preguntaba yo sobre algo que usted mencionó, que era la FIFUSA. ¿Qué es la FIFUSA? La FIFUSA es la Federación Internacional de Fútbol de Salón. Este es el primer órgano a nivel internacional creado en toda la palabra futsal. Es más, hace como 20 días la Federación Uruguaya le ganó una demanda jurídica, una demanda legal a la misma FIFA, a la Conmebol, por usar la palabra futsal. Entonces, la palabra futsal nace en la Federación Internacional de Fútbol de Salón, que en su tiempo, desde hace más o menos 10 años, tuvo como dos caminos, tomaron dos rumbos, y una es la Federación Internacional de Fútbol de Salón, que es la FIFUSA, y la otra es la AMF, que es la Asociación Mundial de Fútbol de Salón. O sea, son dos entidades internacionales, dos entidades súper importantes en todo el mundo. Es más, en los primeros eventos internacionales que yo fui, fueron de la AMF. Y este año, pues, vienen los eventos internacionales de la FIFUSA, que también de eso me gustaría hablar un poquitico más adelante. Entonces, Real Dorada, este año, tomó la decisión de participar en el torneo de Colombia de la FIFUSA. Porque pues existen varios torneos, existe el de la Federación Colombiana de Fútbol, existe el de la AMF y existe el de la FIFUSA. Los tres torneos dan cupos a eventos internacionales, al campeón y subcampeón o el campeón dan cupos a eventos internacionales, que es a lo que le estamos apostando traer acá a nuestra región, que son temas que tenemos que hablar. Antes de pronto hablar de los eventos internacionales, quiero hablarles un poquito de Real Dorada. Real Dorada es un equipo de nuestro municipio con el cual la visión fundamental es que nuestros doradenses tengan la oportunidad de jugar el máximo torneo de micro, que es el que estamos jugando, la Superliga Nacional, el torneo más importante del continente, con la base de doradenses. Sé que a veces nos hacen falta dos o tres refuerzos para
porque tenemos falencias, entonces pues a veces también por el tema económico. Esto es lo que se está dando en el Coliseo Ventura Castillo, lo que están jugando en el Coliseo durante esos días. Pero ese es que hay dos torneos. Lo que pasa es que para la gente que de pronto no estamos como muy activos, sí nos gusta eso, que nos gustaría que nos... Está Atlético Dorada, que es el equipo de fútbol sala, y está Real Dorada, sí podemos, que es el equipo de microfútbol, del original. Cambian algunas reglitas. Por eso, el de ustedes y él. Y el de fútbol sala, que es Atlético Dorada y Real Dorada. Atlético Dorada es el que juega fútbol sala. Fútbol sala. Sí, sí, señor. Y Real Dorada, sí podemos, juega microfútbol, el tradicional, el original, en el que somos campeones mundiales. Ya, ¿cómo así que somos campeones mundiales? Sí, claro, Colombia ha sido pentacampeón. Ah, ya, sí, ya me acordé. Sí, sí, señor. ¿Ha participado usted con ellos? No, este año es la oportunidad. Real Dorada, pues como lo venía contando, la visión siempre es competir, porque en ese torneo se compite. El que diga que sale en ese torneo a participar es un mentiroso, lo está engañando. A ese torneo se compite, porque ahí están los mejores del país. En ese torneo se compite contra gente con mucha experiencia a nivel internacional también. Y en ese torneo se compite. ¿Qué es lo que? ¿Cuántos equipos más o menos participan? En ese torneo de la Superliga son 20 equipos. 20 equipos. ¿De diferentes partes del país? Sí, de diferentes partes del país. Esto se juega local y visitante. Un fin de semana local, un fin de semana visitante. En el grupo de nosotros quedó Wiccan, Alcaldía de Manizales. El equipo de la Alcaldía de Manizales va a haber clásico caldense. Hay algo, Javier, que les quiero contar. Que es lo que yo les decía a los muchachos y de pronto mucha gente que no sabe qué proceso estamos haciendo nosotros y cuál es la visión del proceso. Voy a explicar esos dos puntos. Yo a los muchachos les decía que ellos son de malas y de buenas. Ellos son afortunados y desafortunados. ¿Por qué? Ellos son de malas porque nunca tuvieron la oportunidad de jugar, de vivir el proceso que yo viví desde niño. Un ejemplo, torneo nacional de 12 años. Entonces digamos que en el torneo nacional, en el balance que se hace, Javier, Leonel cometió más o menos 4 errores en ese torneo. Uh-huh. Ahí pasan al torneo nacional sub-14. Javier y Leonel otra vez cometieron, Javier 3 errores marcados, Leonel 5. Pasa al otro torneo sub-16. Seguimos aprendiendo y cometiendo errores, porque uno va a quedar campeón nacional, pero en esa edad usted toda esa información. Otros 4 errores y otros 4 errores. Entonces, más o menos, el balance o los estudios del fútbol de salón dice que en cada torneo nacional que un joven practica, se comete entre 4 errores durante todo el torneo. Errores marcados. Sí. Errores que uno dice, eso tenía que ser gol, uh-huh, o regaló un gol. Errores marcados. Entonces, digamos que usted jugó el torneo nacional sub-12, sub-14, sub-16 y sub-20. 4x4, 16. 16 errores cometió Leonel y 16 errores cometió Javier antes de jugar el torneo profesional o élite o el torneo más importante del país. Entonces los muchachos son de malas o desafortunados porque no cometieron esos errores en esos torneos, sino que ¿a dónde lo van a cometer? En el último. En el último, donde usted no se puede equivocar. Y eso nos pasó este fin de semana contra el subcampeón Guerreros Pijaos, que es el equipo que quedó de segundo, que viaja al país de Argentina en noviembre a la Intercontinental. Entonces, por esa parte, los muchachos son de malas o desafortunados, porque tienen que cometer esos errores arriba. Claro que el objetivo mío siempre es que cometan menos, la menor cantidad de errores. No voy a decirle, siga cometiendo, que ahí lleva 5 errores, entonces le faltan tantos errores. No. Pero pues el balance, los estudios, los que nos ha llevado a Colombia a ser grande en el microfútbol a nivel mundial. ¿Cuántos? Y lo que yo digo, Javier, de pronto, qué pena, es que son de buenas o afortunados de la vida. ¿Por qué? Porque sin vivir ese proceso, que es súper importante, ya se foguearon. Están con la grande oportunidad de jugar el torneo de microfútbol más importante de nuestro país.
O sea, están fogueando por lo grande. Sí, de ellos están jugando el torneo principal de nuestro país con personas que viven de este deporte, personas que solamente tienen que despertar a jugar el torneo y ya. Un ejemplo, ese fin de semana jugamos contra el equipo del Tolima, equipo apoyado y patrocinado por la gobernación del Tolima. Ellos reciben su sueldo. 100% reciben su sueldo y todo. Los muchachos de Real Dorada, ¿qué les ha tocado? A eso voy. Son personas que trabajan en el mototaxi, es el que despincha llantas allá en las ferias, es el que reparte aguas en Salgar en bicicleta. Entonces, eso es lo que hay que reconocer los muchachos. A veces los muchachos llegan cansados del día de trabajo, cansados del día laboral, y en la noche tienen que responder en lo deportivo. Entonces, por eso es que me motivan más los muchachos a seguir con este proyecto. ¿Cuántos tienen? En este momento son 20 jugadores que se inscriben en la Superliga Nacional. Voy a mi segundo corte comercial. Quiero hablar de cifras, quiero hablar de plata, para que me vaya sacando cuentas ahorita en los comerciales. ¿Cuánto más o menos valdría una nómina? Por lo menos, ¿cuánto le vale la nómina a la gobernación del Tolima? Sacando más o menos, y ya me lo cuenta ahorita después de comerciales. Ya regresamos, esto es Hablando Claro con Javier. Ya regresamos con más de esta buena entrevista en Hablando Claro con Javier. Doradense, madruguen a los impuestos. Acérquese a la Secretaría de Hacienda de manera anticipada y obtenga un descuento tributario de 10% si paga antes del 30 de abril, 8% si paga antes del 30 de junio. Su contribución es clave, aportará la construcción de un mejor presente y futuro para todos. Juntos recuperaremos la Dorada. Los caldenses nos empeñamos en construir un plan de desarrollo inclusivo y participativo. Agradecemos a las más de 10.000 personas que incluyeron sus propuestas para la construcción de la hoja de ruta que consolidará a Caldas como un departamento sostenible y competitivo. Su opinión y participación fueron pieza clave para la materialización de los sueños que hoy están por consolidarse. Gobierno de Caldas. El Centro Comercial Dorada Plaza consiente a mamá con una motocicleta. Los medios de comunicación se unen al Centro Comercial para hacerle la fiesta a las mamitas. Por compras superiores a 30.000 pesos pueden participar. Además, tendremos artistas, shows, rifas y mucho más. Desde hoy y hasta el 18 de mayo puedes participar. El Centro Comercial Dorada Plaza, este 18 de mayo desde la 1 de la tarde, celebra con todas las mamitas. Centro Comercial Dorada Plaza, donde cada visita es una experiencia única. Apoya Cámara de Comercio de la Dorada. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? De Morir Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en De Morir Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada, Caldas. De Morir Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne. Estamos de vuelta con nuestro invitado en Hablando Claro con Javier. Regresamos, continuamos en Hablando Claro con Javier. Y hoy estamos con Leonel Armando Benavides Zapata, el popular Corcho, quien es el presidente del Real Dorada Sí Podemos. Leo, estaba mirando entre mis apuntes de todo lo que busco yo cuando tengo un entrevistado. ¿Usted por qué a los años, usted tiene una costumbre, eso es cábala o por qué lo tiene, que a los años les pone nombre? Eso, Javier, más que todo es como el objetivo o la visión que le plasmo. ¿Cómo se llama el 2024? ¿Este año cómo se llama? Este año es el internacional. ¿Cómo se llamó el año pasado? El año pasado, cumpliendo sueños. Entonces, ¿y a todos le pone un...? Sí, le pongo... ¿Por qué? Un nombre como para despertarme o estar pensando qué paso sigue, cómo llego allá, qué estoy haciendo mal, qué estoy haciendo bien, qué tengo que seguir. Entonces, este año era el año internacional. ¿Por qué? Bueno, este año yo tengo, o soy partícipe, o estoy guiando varios eventos internacionales.
un ejemplo, en el mes de enero, febrero, marzo, en marzo, esto por primera vez en la historia de la Dorada Caldas, en deportes de conjunto, fue un doradense con la selección Colombia Fifusa Argentina. Era el jugador Juan Ariza, del barrio Renan Barco, Buenos Aires. Era el jugador más joven de esa selección. Un jugador apenas con los 18 años cumplidos. Tuvo la oportunidad, el privilegio de representar a nuestro país en Argentina. Como todos sabemos, pues, el que esté en el deporte, ¿quién no le gustaría ir a conocer tan solo Argentina? Él tuvo el privilegio, la fortuna de Dios de ir a un torneo internacional y ocuparon el tercer lugar con la selección Colombia, Juan Sebastián Ariza, y siendo el jugador más joven. De pronto muchas personas lo critican por el estilo de juego, pero una cosa es jugar en una cancha de 20 por 40, que las características de jugadores deben ser unas, un jugador rápido, un jugador fuerte en el hombre a hombre, a cuando se juega en canchas pequeñas, que de pronto es más de choque, más. Entonces, él se adaptó muy bien al esquema de juego de la selección Colombia. Esto, entonces creo que ese fue el primer punto del año internacional. El segundo punto es en el mes de junio, el próximo mes. Era algo que tenía guardado en secreto. Voy para un latinoamericano de futsal. Voy para un latinoamericano de futsal el próximo año durante 5 días. En el evento se va a realizar en Centroamérica. Voy a estar con la selección de futsal de México apoyándolos, porque mientras que estuve allá también entrenaba a estos muchachos. Entonces el profesor me dijo: Leonel, lo necesitamos. Entonces, pues, no voy solo esta vez, sino que voy con mi mujer. Mi mujer va a ser parte también de allá. La vamos a llevar para que esté aprendiendo un poco de cómo se organiza un evento a nivel internacional, porque es diferente organizar un evento acá local, regional, nacional, y estamos hablando de algo internacional, esto en el cual van a estar esto el ministerio de ese país al frente. Entonces, eso, Viviana, que es la persona que, mi mujer, que es la persona que ahorita último me está apoyando, pues porque mi hermana está en Estados Unidos, entonces va a estar conmigo en ese latinoamericano. ¿Practica ella? Futsal. No, ella no practica, ella no practica, deporte no, pero me ha ayudado mucho en administrativo, que también es súper fundamental. Leo, yo creo que ella es la más contenta con su proceso, ¿no? Pues, porque si usted no fuma, no bebe, usted no es parrandero. No, la verdad. A mí me gusta bailar, pero en familia. ¿O era que porque usted no es bebedor, no es fumador, es mujeriego? Porque no, ahí sí te voy a preguntarle a ella. Sí, pregúntele a ella. Sigamos hablando del proceso internacional mejor. Bueno. En el mes de julio tenemos un viaje masivo por primera vez, 48 niños de nuestro municipio, entre 45 y 48 niños de nuestro municipio, vamos para México, vamos como selección Colombia de fútbol 7, en el cual de vamos, aquí de la Dorada, sí, van 48 niños, pero no son solo niños de la Dorada, en este viaje vamos 84 niños de todo el país a México en de la Dorada categorías. ¿Cuántos? De la Dorada 48 años. 48 niños. 48, entre 48 y 45, porque pues estamos algunos por tema económico. Los recursos. También. Los recursos, la verdad, gracias a los papás. Este evento, de verdad, es gracias a los padres, gracias a la empresa de Ibecol, gracias a la empresa de automovilística que queda al frente del consejo. Don Carlos Pineda. Sí, don Carlos Pineda. Gracias a don Carlos, gracias a la Cámara de Comercio. Estas personas nos están apoyando con el tema de uniformes y algunos temas, y los papás, de verdad, felicitaciones por este esfuerzo que hacen tan grande, porque sus hijos van a vivir una experiencia internacional que yo sé que les va a marcar la vida, Javier. Si mucha gente habla cuando tiene 30, 40 años, uy, yo me acuerdo cuando fui a jugar allí en Mariquita, que nos íbamos en la buseta, dígame, los niños van a tener la posibilidad de estar en su hotel, de estar en el avión, de representar al país, porque fuimos los únicos autorizados de ir como Colombia al 100%.
Leo, yo voy a hacer un comentario y espero que esto no me vaya a recordar, esto no se me convierta en un déjà vu. Hace unos años atrás, cuando había un alcalde, tuve un altercado que eso fue noticia nacional y fue precisamente por algo relacionado con fútbol, con el deporte del fútbol. Para nadie es un secreto y todo oraense se acuerda de lo que sucedió con ese alcalde, donde vino a reclamarme. Estaba yo en el programa en vivo, en Hablando Claro, y mi pregunta era, y espero, vuelvo y repito, sí, y no porque me tiemblen los pantalones o no, sino que no, hay que decirlo, pero vuelvo y hago yo la pregunta, son 45, 48 niños que van a ir a un torneo internacional, son doradenses. ¿Qué le ha dicho la administración municipal? ¿Dónde está ese apoyo de la administración municipal? Porque es que son doradenses que van a ir a representar a Colombia, a Caldas y a La Dorada. Entonces ahí es donde yo digo, debe existir ese apoyo por parte de una administración municipal y decir, venga, ¿qué podemos hacer? Así no sea mucho, porque también conocemos, y ellos lo han venido diciendo, el estado económico en que quedó la alcaldía municipal. Pero a ver, estos son casos especiales, son 45, 48 niños que van a ir a México a representar a Colombia. Entonces, ¿qué les han dicho, Corcho? Eso, pues algunos padres, porque pues lastimosamente, Javier, todos esos eventos internacionales, yo fui candidato al consejo, y todos esos eventos internacionales, yo nunca los nombré en campaña por lo mismo. Nunca los nombré en campaña porque muchas personas dirían, no, ese está diciendo eso para ganarse un voto o para sacar más votos al consejo. Algunos padres de familia de los niños, porque en ese proceso de los viajes de los niños que van a México, saliéndonos un poquito del tema Real Dorada, estoy seguro, o lo que he hablado con los padres, son 45 o 48 niños de La Dorada. Yo apoyo en cuanto a tema político a Yuber Ramírez, estoy con él, siempre agradecido con él. Estoy seguro que, o lo que he hablado con los papás de esos 45 o 48 niños, como 6 votaron por Yuber o 5. Venga, venga. Espere, le explico no, los datos. Es que yo no, quiero, sí, espere yo los quiero datos para poder entrar sí, de pronto para explicarle, Javier, qué pena. Digamos que 5 votaron por Yuber, 20 por el actual alcalde, que es Freddy Saldaña, y los otros 20 por Fabio Moncada. Entonces, yo, ¿cómo le voy a decir a un papá? Venga, usted votó por tal alcalde, entonces me va a desquitar con su hijo, entonces su hijo no va conmigo allá. Yo creo que el apoyo acá en La Dorada, porque sí tenemos apoyo del alcalde de Salgar, para los niños de Salgar, del alcalde de Norcasia, para los niños de Norcasia, de los niños del Espinal, de Lérida, cada municipio ha respaldado sus deportistas, Doradal, Barranca, cada municipio, solamente lastimosamente eso se vivió acá en La Dorada por temas políticos. A eso voy yo sí, y perdón, sí, yo quiero intervenir eso. A ver, a mí no me cabe en la cabeza de que en este momento todavía estemos pensando, es que usted fue candidato del amarillo y usted fue candidato del verde y usted fue candidato del morado, usted fue candidato del fucsia. Señores, las elecciones terminaron el 29 de octubre. Ya se ganó el doctor Freddy Saldaña, ya quedó electo como alcalde y es alcalde de más de 100.000 habitantes que tiene La Dorada. Entonces aquí yo pienso que no debe haber, no es que este estaba allá con este y este. Y según hasta donde tengo entendido, el señor alcalde lo ha dicho, ya pasaron las elecciones. Por eso me aterra y por eso le estoy preguntando, Corcho, ¿qué le han dicho a usted en la oficina de deporte? ¿Qué le han dicho a usted en la alcaldía? No, Javier, muchos padres de familia se han acercado a la administración municipal y le dicen un no rotundo. ¿Usted cómo? Yo hablé, tuve una reunión con el alcalde, secretario, pero la verdad no tocamos ese tema de Fútbol 7 por lo mismo, porque hay de pronto unos malentendidos que se hubieron, pero ahorita también le voy a comentar cuál es el apoyo que le están dando a Real Dorada, porque me gusta eso, porque es que sacan una excusa.
Pero cuando uno no quiere apoyar algo, lastimosamente la ley colombiana puede decirle, no, no lo apoyo porque usted tiene este documento mal. Pero cuando usted lo quiere apoyar, pero venga, usted es que aquí estamos sacando, con conjeturas sin haber ido usted como cabeza visible y el que se va a llevarlo a estos niños, iba a decirle, señor alcalde, tengo 45 niños de La Dorada que van a ir a... ¿Cuál es ese apoyo de la alcaldía municipal? Usted como cabeza visible no lo ha dicho, eso, no lo ha tocado. Ellos ya saben de este tema, ellos están informados de este no, tema. No, que lo sepan por los demás, pero usted como cabeza visible le ha dicho, alcalde, no me los va a apoyar, que él directamente le diga no eso, puedo. Eso fue lo que hicimos con el tema Real Dorada. Ese mismo tema se hizo con el Real Dorada y yo sé que ese mismo tema se van a hacer con el alcalde porque ya pidieron la cita y vamos a ir a algunos papás a tocar ese tema. Bueno. Y si nos dice que no, pues que nos diga delante de todos. Y si nos dice que sí, se les va a reconocer, como ahorita yo también pienso decir en qué nos va a apoyar con Real Dorada. Porque una cosa es apoyar y otra cosa es cuando se recibe recursos económicos. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Y yo lo que siempre le he dicho, aquí en Colombia yo puedo pasar el mejor proyecto del mundo. Yo puedo pasar el mejor proyecto. Y si una administración me quiere decir que no, van a sacar 10.000 cuentos. Y cuando quieren apoyar algo, una administración tiene la capacidad en 5 días de organizar todo. ¿Para cuándo ese viaje? Ese viaje es el 17 de julio. Julio. Ese fin de mes compramos, si Dios quiere, ya los vuelos de todos los niños. Ese fin de mes. Yo aquí públicamente y en el programa, y sé que en la alcaldía, como siempre todas las administraciones municipales ven este programa, yo quiero hacerle una invitación al señor alcalde, que hace mucho rato no lo tengo por aquí en Hablando Claro, que venga con su directora de deportes y se siente aquí y me diga cuál es la situación real para de pronto decir si puedo o no puedo apoyar a estos muchachos. Quiero que tocar este tema porque vuelvo y repito, hace años atrás me gané un problema y no me duele habérmelo ganado, porque para mí era injusto ver los niños de un equipo que se habían ganado el derecho de ir a la Pony Fútbol parados en un semáforo con una cajita pidiendo como si fueran limosneros. Entonces yo decía, ¿dónde están los recursos que tiene las administraciones municipales para el deporte? A ver, van a ir a representar el municipio. Entonces, por eso me gané el problema. Vuelvo y repito, no me duele habérmelo ganado, porque la verdad se le dice a cualquiera en cualquier parte. Pero sí también quiero, y vuelvo y reitero, sin ánimos de ir a prender candela, ni soy político ni nada, no me interesa. Por eso digo, la política terminó el 29, pero sí me interesa saber si estos 45 jóvenes van a tener apoyo o no lo van a tener de parte de una administración municipal. Y si lo van a tener, qué bacano, y nos den las razones. Y si no, pues que también nos digan el por qué no lo van a tener. Voy a ir a mi último corte comercial. Dígame. De pronto antes, entonces van 3 eventos internacionales. Sí. Falta de pronto los otros. Es que nosotros... Ya venimos, me quedan 15 minutos y ya, para que hablemos de eso. Vamos a nuestro último corte comercial. Ya regresamos con más de esta buena entrevista en Hablando Claro con Javier. Doradense, madrugue a los impuestos. Acérquese a la Secretaría de Hacienda de manera anticipada y obtenga un descuento tributario de 10% si paga antes del 30 de abril, 8% si paga antes del 30 de junio. Su contribución es clave, aportará la construcción de un mejor presente y futuro para todos. Juntos, recuperaremos La Dorada. Los caldenses nos empeñamos en construir un plan de desarrollo inclusivo y participativo. Agradecemos a las más de 10.000 personas que incluyeron sus propuestas para la construcción de la hoja de ruta que consolidará a Caldas como un departamento sostenible y competitivo. Su opinión y participación fueron pieza clave para la materialización de los sueños que hoy están por consolidarse. Gobierno de Caldas. El Centro Comercial Dorada Plaza consiente a mamá con una motocicleta. Los medios de comunicación se unen al Centro Comercial para hacerle la fiesta a las mamitas. Por compras superiores a 30.000 pesos pueden participar. Además, tendremos artistas, shows, rifas y mucho más. Desde hoy y hasta el 18 de mayo puedes participar. El Centro Comercial Dorada Plaza este 18 de mayo desde la 1 de la tarde celebra con todas las mamitas. Centro Comercial Dorada Plaza, donde cada visita es una experiencia.
experiencia única. Apoya Cámara de Comercio de La Dorada. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? Demoler Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. Demoler Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en Demoler Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. Demoler Carnes al Carbón de Leña. Terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada, Caldas. Demoler Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne. Estamos de vuelta con nuestro invitado en Hablando Claro con Javier. Regresamos nuevamente a Hablando Claro con Javier y estamos en el año internacional. Yo me metí un poquito ahí y lo interrumpí. Vamos hasta ahora en julio. Julio, en el mes de agosto, ahí van tres torneos internacionales de que vio un muchacho en Argentina. Cumplido el del otro mes, el de futsal con síndrome de Down en Centroamérica, que vamos a tener la posibilidad de ir. Está el viaje a México con los niños de la Selección Colombia Fútbol 7. De ahí viene una visita de dos países, que voy a hacer un evento acá regional o nacional con la invitación de un país que viene aquí a nuestro municipio, o ya sea en Puerto Salgar o donde se logre hacer. Ya ellos también están cuadrando el tema de vuelos. Viene un equipo internacional de niños a jugar acá en nuestra región, como siempre mostrando La Dorada y los ni nuestro municipio, nuestra región que tanto amo. De ahí viene para mí otro torneo súper importante, el Mundial Mayores, que por eso tengo la camiseta. Ecuador me hace la invitación para que vaya como director técnico de ellos. Ya tengo un compromiso con la Selección Colombia de micro. Entonces hablo con el presidente de Ecuador, que es un gran amigo mío, que le ayuda a hacer el proyecto para que de esa asociación, de esa federación en Ecuador de FIFUSA, se lo ayude a hacer, le ayude en lo que más pude. Entonces también el de gratitud me dice: Leonel, venga. Entonces yo le digo que yo no puedo ir, pero va a ir otro doradense a ese mundial. Va a ir Luis Carlos Rojo, mi amigo, mi parcero, ya tiene el curso internacional de fútbol de salón. Entonces va a ir con la selección de Ecuador al mundial absoluto, que van a estar los 5 continentes, van a estar 20 países del mundo, y pues yo tengo la posibilidad de ir, gracias a Dios, con mi país, con Colombia, que era lo que tanto quería durante años. Somos opcionados a quedar campeones mundiales, y el objetivo es que alguno de los muchachos de acá pues también se gane su cupo jugando, porque eso también uno habla hasta cierta parte por ellos. De ahí para allá ellos tienen que demostrarlo en el campo de juego. Y creo que el torneo, el año internacional termina, ya van 5 eventos, y el sexto es el regalo, lo que yo le quiero dar a mi municipio, que es el Mundial de Clubes o la Intercontinental en La Dorada, Caldas. Este tema ya lo toqué con el señor alcalde, con dos concejales que estuvieran atentos, Ronald Nieto y Coco Marlon Arce, también estuvo ahí la directora de deportes. Ojalá se unan a este evento internacional, porque en toda la historia de La Dorada, en toda la historia de la región, sería el evento deportivo más grande de nuestra región. No se imaginan de qué evento estamos hablando, solamente el que lo vive sabe de qué le estoy hablando. En este evento yo soy consciente que de pronto La Dorada no dan todo el recurso, entonces tengo una estrategia de que se haga la Intercontinental Cup en varias sedes. Ya se adelantó con la alcaldía de Puerto Salgar. Ya hablé también con los concejales de Norcasi, el alcalde de Norcasi. Además, fui a jugar allá y nos ganaron. Tienen en espacio reducido un muy buen equipo. En Norcasi ya hablé. Ya también se pidió la cita con el alcalde de Puerto Boyacá. Ya se hizo el acercamiento. También colaboré con el proyecto de Galpón del Maíz, el equipo profesional de Puerto Boyacá, por primera vez. Entonces, por eso le digo, cuando quieren ayudar o colaborar, uno puede organizar las cosas en 15 días. Cuando no, pueden atrasarle a uno los documentos o lo que sea. Por eso este año de pronto a mí se me venció
el reconocimiento deportivo de Real Dorada, pero eso no es excusa. Nosotros estamos trabajando todo por medio de una fundación, que yo sé que si le hubieran entrado recursos a Real Dorada, por ahí se puede hacer sin ningún problema. Entonces, a veces son excusas que empiezan, o más que todo es chisme. Por eso vine, para hablar claro acá, Javier. Entonces, mi invitación es que hagamos juntos este evento internacional. Lo digo aquí públicamente, en 20 días o un mes viene Manuel Sánchez Aguirre a la región a mirar escenarios, a hablar con cada uno de los alcaldes. Apenas él me confirme las fechas que va a estar en la región, son 2 o 3 días, voy a llevarle por escrito a pedirle la cita a los alcaldes de los diferentes municipios. ¿Por quién es Manuel Sánchez Aguirre? Manuel Sánchez Aguirre es el vicepresidente de la FIFUSA a nivel mundial, el presidente por América y el presidente por Asia. Vamos a tener una persona súper importante del fútbol de salón acá en la región. Entonces, también es saber qué nos dice la alcaldía, si sí quiere hacer parte de este evento, porque también hay unos empresarios privados que también van a ser parte de ese evento. Entonces, ya dependemos de qué, en qué ciudad se va a realizar y qué municipio también pone su granito de arena. Entonces, creo que ahí se invitó a toda la ciudadanía de La Dorada, a toda la ciudadanía, al que tiene su local pequeño, grande, que nos unamos entre todos y le demos el regalo más grande en lo deportivo de La Dorada y de la región, del Magdalena y del Oriente de Caldas. Leo, le hice una pregunta dos comerciales antes. Sí. Hábleme del presupuesto. ¿Cuánto se necesita para sostener una sociedad, un equipo como el de ustedes? Como el, le sí. Ponía el ejemplo lo del Tolima. Pues, Javier, ahí sí depende mucho de cuánto presupuesto haya de la administración municipal o de la gobernación. Normalmente son administraciones municipales. Yo tengo una ventaja que, ventaja y desventaja, yo nunca he recibido apoyo económico de una administración. Es más, desde el año pasado tengo los documentos vencidos por lo mismo. Siempre los tuve organizados y cuando no era una cosa era la otra. Este año lo hicimos por medio de fundación, a ver si de pronto eran más accesibles, y la misma respuesta. Hubo una reunión que la organizó Ronald Nieto, concejal del municipio, en el cual estuvo también Marlo Anse Coco, estuvo el alcalde municipal, y mi pregunta fue sencilla, me hizo acordar de lo que usted dijo. ¿Con qué nos van a ayudar o con qué nos van a apoyar? Les dije así. No me puse a preguntarles que a este equipo le dieron tantos millones, ese equipo, pero pues mi idea es que si hay dinero de pronto para jugadores súper excelentes de afuera, creo que también debería haber para los jugadores de nuestro municipio. ¿Cuánto se come una nómina? No, pues dependiendo durante el torneo, puede ser 10 millones, 15 millones, ya dependiendo la categoría del jugador. ¿Cuánto le paga la verdad los muchachos? Más o menos a los del Tolima, al equipo del Tolima. Ellos más o menos a cada jugador le pagan entre 1 millón a 2 millones 500. ¿Y son? Son todos tolimenses. ¿Por qué? Le voy a explicar. ¿Cuántos son? Son 20 jugadores, pero le pagan a 15. Normalmente a los sub-20 no les pagan a los que están iniciando el proceso. Ahí hay algo que yo también quiero hablar, porque la gente está confundida en el deporte. Una cosa es un equipo de fútbol, sí, y una cosa es futsal o micro, lo que sea. Porque un equipo de fútbol, la gobernación o una alcaldía les da del proyecto anual el 1%. Por eso es que usted ve un equipo de fútbol trayendo es pura gente de afuera, porque es recurso público. Usted con el recurso público, digo, recurso privado. Privado. Usted con el recurso privado, usted verá en qué se lo gasta, como se dice, y no tiene que dar la explicación a nadie. En fútbol de salón, cuando es recurso del Estado, recurso público, como por principios, por valores, un ejemplo, si el recurso es de La Dorada, por valores yo debería invertir ese recurso en la gente que vive acá en La Dorada. Entonces, mucha gente también tiene esa cosa que compara. No, es que vea, pero venga, ¿de dónde saca
un equipo como Nacional, América, Millonarios, Once Caldas, como un primo que lleva 18 años en el fútbol profesional colombiano, que ha estado en Deportivo Cali, en Alianza Petrolera, en el Deportes Tolima, ha ido a él me explicaba eso. Leonel, es que la gente confunde esos dos puntos. Cuando es recurso privado, usted verá de a dónde trae. Usted mira a ver en qué invierte. Pero por principios y valores, si el recurso es de la gobernación, usted por principio sí traiga dos jugadores de afuera. Traiga, ¿por qué? O porque el recurso es municipal o departamental. De todas formas, yo este año le dejé claro una reunión al señor alcalde y a ellos que el apoyo que ellos nos van a presentar o nos van a colaborar este año, que de verdad también muchas gracias, porque pues uno tiene que reconocer, sea poco o mucho uno debe decir las cosas. Ellos en un principio nos decían, le prestamos el bus, pero esa prestar el bus, ¿qué requiere? Usted echarle gasolina, pagarle al conductor y pagar peajes, que es una ayuda muy grande, pero si el bus está prestado, ¿cómo vamos a quedar? No hay bus, no hay bus, no hay bus. Entonces en esa reunión lo que se habló es que el bus no nos lo prestaran, que nos solucionaran era el tema del transporte. O sea, un ejemplo, Corcho, el sábado viajan ustedes a Pereira, el bus va a estar ocupado, el alcalde no necesitarme la plata a mí, porque también le dejé eso claro, pero sí contratar un bus y decirme, Corchito, el alcalde, los concejales o la directora de deporte, el bus sale a las 8 de la mañana. ¿Cuánto vale un bus o un viaje a Pereira? A mí, ¿cuánto me están cobrando? 1.200.000. Porque pues a mí, Javier, yo me voy a enojar si van a decir, no, Corcho, es que el viaje a Pereira valió 5 millones, 7 millones. Ahí sí yo soy el primero que va a salir a decir, eso no vale el viaje. Porque me ha pasado con administraciones anteriores que de pronto quieren usar el club o la importancia del torneo para los recursos, no usarlos como se debe. ¿Sí me entienden? Entonces también en eso soy claro. Entonces se cuadró que el transporte. Esto pues yo creo una palabra del señor alcalde, estábamos todos los deportistas, concejales, entonces se habló sobre el tema de transporte y pues nos van a facilitar el tema de los escenarios después de que no estén ocupados, que también eso se le agradece, pero lo que se ha planteado sobre la mesa es que se le dejaron las puertas abiertas para que él haga parte de la historia como la estoy haciendo yo y como la vamos a hacer todos los doraenses, de traer el evento deportivo más importante en toda la historia de la región. Leonel, se me acabó el tiempo. Quiero agradecerle inmensamente que nos haya venido a abrir un poco los ojos en cuanto a este deporte, porque vuelvo y repito, soy un poco desconocedor o muy desconocedor del tema, pero sí se va uno empapando de las cosas y va aprendiendo un poco más. Quiero agradecerle. Sí, de todas maneras, muchas gracias, Javier. Esto, no vine en campaña, pero nunca. Y aquí no lo hubiera permitido tampoco. Por eso. No, vinieron algunos compañeros en campaña, pero me gusta más la política, me gusta más el deporte y por eso creo que tengo la oportunidad en mis manos y en las manos de todos ustedes de hacer el evento deportivo más importante de toda la historia. Para todos ustedes, quiero agradecerles inmensamente. Hoy estuvo con nosotros Leonel Armando Benavides Zapata, más conocido como Corcho. Él es el presidente de Real Dorada Sí Podemos y vino a contarnos un poco de todo este proceso, de todos estos logros que ha venido teniendo a nivel nacional, Latinoamérica y mundial. Para nadie es un secreto que nadie es profeta en su tierra y le ha ido mejor de pronto por fuera, pero es doradense y eso es lo que hay que resaltar. Invitarlos para el próximo jueves, estará con nosotros la gerente del Hospital de Puerto Salgar, Cundinamarca, la doctora Derly Lizeth Murcia Guana. Estará el próximo jueves 16 aquí con nosotros en Hablando Claro. Mi nombre es Javier Moya Rojas, soy un periodista totalmente independiente que les dice mil y mil gracias al canal Boom Televisión y al canal 8. Que estén muy bien. Hablando Claro con Javier les espera en un próximo programa para conocer más de sus invitados y sus respuestas. Hasta pronto.